¿Cómo ven la baja de Alexis Vega? ¿Qué tanto creen que afecta al equipo no tener a Alexis las próximas semanas? No, pues, dolor total. Va a hacer falta totalmente en el equipo. ¿El mejor de Chivas para ti? El mejor de Chivas, totalmente. ¿Por ahí algún jugador que vean que pueda suplir esa baja? Está la lucecita del Pocho Guzmán, que lo puede reemplazar este partido. Esperemos que nos alumbre. Pues con los refuerzos que ya compramos y que tenemos, yo creo que vamos a ser campeones. Ahora sí, sin saque, vamos a ser campeones. O sea, a pesar de que vayan a perder a Alexis esta semana. Ay, Dios, pues. Pues sí, lamentablemente, el gran amigo de corazón, Alexis, pues, es la lesión, pero pues ojalá que el Pocho pues haga el refuerzo de Alexis. Pero sí nos ilusiona. Sí los ilusiona. Sí. Para ¿hasta dónde ven llegar a Chivas este torneo? Hasta finales, ¿trae con qué? ¿Trae con qué? Sí. Los refuerzos y el equipo que lleva. Sí, vamos a pasar a la liguilla. A la liguilla directa. Nada de que repechaje, vámonos hasta la liguilla. ¿Y en liguilla hasta dónde llega? A la final. Hasta la final. Vamos con todo, este año 2023 es la nuestra, vamos con la 13. Bueno. Para el partido de hoy 2-1 2-1 Chivas 2-1 y hoy vamos a ganar 3-1 de corazón, vamos a ganar 3-1 favor mi Chivas Sagradas. La dirección del balón, sí influye. ¿Y no se marcó penal? No, marcó, ni siquiera vio el VAR. Ni siquiera fue al VAR. Sí. ¿Y cómo te deja esa decisión, amigo? Pues es parte del fútbol también. A veces fallan, a veces fallan a favor de uno también. Es un día histórico, yo creo que después de tantos partidos que no habíamos ganado contra Chivas, hoy se hace historia, se rompe una maldición que muchos decían que era, pues, algo que traíamos arrastrando, y creo
que es algo importante. Amigos de Récord, yo me voy feliz porque es mi cumpleaños y después de mucho tiempo el Toluca ganó en Jalisco. Yo soy de la Ciudad de México, hicimos el viaje, sacrifiqué estar con mi familia, que les mando un saludo, pero hoy el diablo ganó. Me puso de nervios cuando iba perdiendo 1-0, pero al final se dio el resultado. Qué bien que Charlie, pese a que tiene que atinar la puntería, lleva 2 goles en 2 partidos, y me voy feliz con este resultado y de convivir con amigos que son 3 generaciones de diablos y siguen apoyando al equipo. 1, 2, 3, Chiquitibuda, la misma bomba, Chiquitibuda, la misma bomba, arriba, abajo, la misma bomba, Toluca, Toluca, va.